y me pueden ir haciendo alguna pregunta. Muy bien. Bien, ¿ya tienen el link? Por favor, tener cuidado aquí respetando las mayúsculas. ¿Es tan amable? Bien, el contenido que vamos a seguir, muchos de estos términos, muchos ya lo conocen. Vamos a mirar qué es IPsec como tal, de manera global, general. Vamos a ver los componentes, las características de por qué nace IPsec. ¿Cuál es la necesidad? Y es una necesidad bastante, bastante grande. Vamos a revisar los protocolos, que son dos protocolos que utiliza. Y aquí IPsec lo que hace es reunir todo lo que es la parte de criptografía, inscripciones síncronas, asíncronas, funciones hash, ¿sí? Entonces, IPsec hace reunir todas estas herramientas. Entonces, vamos a ver lo que es la inscripción simétrica, asimétrica. Vamos a mirar el caso de Diffie-Hellman, ¿sí? Que es una inscripción asimétrica, me parece bastante interesante. Unos protocolos, una terminología de Public Key Infrastructure, PKI, en qué consiste la encapsulación, los modos de funcionamiento de IPsec, que son dos, el modo túnel, el modo transporte, y me llamó la atención mirar un caso particular, qué es lo que pasa con IPsec y NAT. Bien, porque IPsec lo que hace es alterar de cierta forma nuestros paquetes, ¿sí? Y va a tener cierto choque con NAT, y la forma muy curiosa, original y limpia que yo considero que tomaran los desarrolladores y los expertos en esto, para solucionar este problema. Bien. Vamos a ver qué es IPsec. IPsec, primero que todo, es un estándar. Funciona en la capa de red del modelo OSI. ¿Qué quiere decir esto? Funciona en la capa 3. Bien. Nosotros como administradores de red o gomosos o curiosos de esto, tener el dominio claro y completo del modelo OSI, ¿sí? Y el modelo TCP/IP es muy, 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 muy clave, ¿sí? Desde que uno tenga todas las 7 capas claras, qué hace cada uno, la interacción que hay unas con otras, es sencillo resolver problemas, ¿sí? Buscar soluciones, ¿bien? Y poder explotar mucho las herramientas. ¿Qué ventaja tenemos de que IPsec trabaje en la capa de red del modelo OSI? Nosotros sabemos que desde la capa 7 a la capa 1 comienza a encapsular todo, ¿sí? Entonces van en segmentos, de segmentos va a paquetes, paquetes van a tramas y de tramas van a bits, ¿cierto? Cuando llega al otro lado de la conexión, comienza a hacer el proceso contrario, los bits se convierten en tramas se convierten en paquetes ya se convierten en las sesiones y las sesiones ya pasa a las capas de arriba que ya serían los aplicativos, ¿bien? Entonces, es clave de que IPsec está en la capa de red, porque desde la capa 4 hacia arriba es transparente lo que nosotros utilicemos. IPsec lo va a utilizar, ¿sí? Lo va a encapsular. Entonces, es indiferente el tipo de aplicaciones, si están utilizando, no sé, un cifrado TLS, SSL, ¿sí? Si es TCP, UDP, ¿sí? Es indiferente toda esa parte, qué tipo de protocolos, de puertos, ¿sí? Es indiferente si utilizamos un puerto 21, 80, porque eso va en la capa 4. Bien, y todo eso va a estar encapsulado en la capa 3. ¿Sí? Entonces, IPsec puede ser muy flexible, muy modular y se puede aplicar para muchísimas cosas. IPsec utiliza una forma ya organizada. Las redes actuales con respecto a la seguridad es una forma muy desordenada.
¿sí? Por un lado tenemos los medios de autenticación, entonces tenemos por un lado LDAP, ¿sí? Por un lado autenticamos usuarios, por otro lado tenemos los cifrados, ¿sí? Y todo eso lo tenemos regados, y a nosotros nos toca reunir todo eso, si irlo aplicando en una red, ¿sí? O en la red que no se aplica, pues se puede vulnerar. Entonces, IPC lo que hace es generar puntos de confianza. Cuando nosotros tenemos una conexión de red, por ejemplo, vamos a hacer una conexión VPN de aquí a México, en una empresa, vamos a utilizar internet. Bien, internet es muy inseguro, ¿sí? No tiene protección de ningún tipo de datos. Entonces, ¿qué es lo primero que uno se ocurre? Entonces uno dice, no, enviar la información encriptada, ¿sí? Pero no solo basta encriptar, ¿sí? Necesitamos otros agentes que nos ayuden con esta tarea. Entonces, ¿qué pasa? Con IPSec lo que hacemos es generar unas asociaciones de seguridad, que lo que hacemos es generar parámetros o puntos de pauta y de confianza cuando empecemos a hacer conexiones en red. Bien. Me imagino que ustedes ya conocen un poco de IPv6, ¿sí? ¿Por qué existe ya o por qué ya se está empezando a trabajar IPv6? ¿Sí? Por los problemas de IPv4, la poca cantidad de direcciones, etcétera, ¿sí? IPv6 hasta ahora está tendiendo a crecer de una manera muy organizada. ¿Qué ha pasado con el protocolo IPv4? IPv4 comenzó en la historia, que ya sabemos que comenzó con ARPANET y toda esa parte, ¿sí? Y nunca se vio el alcance que iba a tener esta parte de las redes. Entonces, ¿qué pasa? Comenzaron a salir los protocolos, los estándares, pero eran forma temporales. Un estándar que llegue hasta este punto, un estándar que llegue hasta este punto. Entonces se comenzaron a inventar ciertas condiciones para poder extender todo eso. Ese es un caso de NAT, ¿sí? Todos sabemos de que nosotros simplemente todas las personas no podemos tener una IP pública, como bueno, tenemos aquí en la campus, ¿sí? Que tenemos aquí disponible más de 4.000 direcciones IPs públicas. Pero ya estando en otras condiciones, nosotros no podemos tener direcciones IPs públicas a todos los equipos. Entonces ya se hace lo que se hace, es el paso de NAT. Bien, entonces eso fue como cosas que se fueron arreglando, o sea, agregando, o sea, parchecitos de carrera, ¿sí? Para ir haciendo un poco más escalables las redes, pero ya con IPv6 es un estándar ya más sólido, más firme, ¿sí? Y en donde se tiene muy, muy en cuenta la seguridad. Se conforma de estándares abiertos, todo lo que es la parte de cifrados, criptografía, toda esa parte, ¿sí? Y la aplicamos para cifrar, ocultar, guardar nuestros secretos mediante unas conexiones privadas, ¿sí? Que nosotros haremos. Es muy importante el término de que es escalable. Nosotros todo, no solo hablando de redes, si hablamos de servidores, si hablamos de, no sé, arquitecturas, infraestructuras, siempre tenemos que diseñarlas de que sean muy escalables. Muy escalable. Si no es escalable, no se vuelve rentable y se vuelve un problema a un mediano plazo o a un futuro plazo. Bien. Autentica cada paquete IP. Simplemente aquí decimos, podemos decir, entre comillas, que nuestra red va a estar 100% segura porque va a estar protegiendo cada uno de los cientos y miles de paquetes que vayamos a transmitir por segundo. Verifica la integridad de los datos de cada paquete. ¿Sí? Eso es muy similar a lo que hace IPv4. Ustedes recuerdan lo que es la trama de, o la estructura del paquete, que tiene su preámbulo, dirección, destino, origen en la MAC, la parte de los datos, que es la carga útil, y el CRC, ¿sí? El código de redundancia cíclica. Entonces, para verificar la integridad del paquete, si nos llegó completo o no, ¿sí? En este caso, se utiliza también para eso, pero también se utiliza para ver que ese paquete no fue alterado en el camino. Bien, entonces ahí lo que hace es coger las funciones hash y comienza a comparar los dos valores. Bien, y verifica si coincide, si no coincide. Bien, la confidencialidad de la carga útil. ¿Cómo se acata esto? La confidencialidad es un término clave cuando nosotros vamos a trabajar en las redes y vamos a presentar algún proyecto, postularnos algún contrato, algún puesto. ¿Sí? Porque en donde nosotros podamos manejar esos tres términos y utilizarlos perfectamente, que es la confidencialidad, la integridad y la autenticación. Estas tres palabras son lo que tiene actualmente, a mi forma de pensar, desordenado a las redes mundiales.
¿Sí? Porque no existe o existe muy poca confidencialidad. Es muy sencillo de que nosotros podemos hacer un ataque main de midly, ¿sí? Y capturar paquetes, ¿sí? Leer el texto plano. No hay una confidencialidad, ¿sí? No hay una integridad de los paquetes, porque uno fácilmente puede coger un paquete, alterarlo y enviárselo al destino. Y el destino no va a saber de que ese paquete fue alterado en el camino, ¿sí? Entonces, esos tres términos siempre nos basamos cuando nosotros realizamos algún tipo de ataque. Siempre explotamos alguna de esas tres palabras. Explotamos la confidencialidad, o la integridad, o la autenticación. Bien. Vamos a mirar una de ellas, que es la autenticación. La autenticación simplemente lo que nos dice es de que se asegura de que tanto el emisor como el receptor sean los entes correctos con los que se desea comunicar. Bien, entonces la autenticación nos dice de que en este extremo vamos a conectarnos con el equipo A, y sea el equipo A y no sea un equipo D o C, y en el otro lado sea un equipo B. Nosotros podemos autenticar dos formas: usuarios o dispositivos. Bien, nosotros podemos autenticar usuarios o dispositivos. Este es un ejemplo sencillo que ustedes se lo deben saber. Sí, que es cuando uno establece una comunicación telefónica. Uno tiene que saber de que quien está al otro de la línea, si es la persona con la que quiero hablar. Entonces uno comienza a reconocer el timbre de voz, las expresiones, el tipo de vocabulario, ¿sí? Las pausas que hace entre las palabras. Y uno puede fácilmente identificar si es alguien conocido, si no es conocido, o si es la persona que verdaderamente yo deseo hablar. Yo voy a utilizar en esta charla este término de pares, ¿sí? Yo cuando me refiero a los pares, son los dos extremos de la conexión, o sea, el par, ¿bien? El extremo A y el extremo B. Y en la mitad, imaginémonos que haber routers, switches, más usuarios, ¿sí? O sea, imaginemos que va a haber una nube, ¿sí? Entonces siempre basémonos de que los pares van a ser los extremos, ¿sí? Hay muchas formas de autenticar los usuarios o dispositivos. El muy conocido, el más utilizado, que es el uso de un nombre de usuario y contraseña. Lo utilizamos prácticamente para todo. ¿Sí? La contraseña de una sola vez, one time password. ¿En qué consiste one time password? One time password es un token, ¿sí? Que simplemente es un código que uno tiene y solo se puede utilizar una sola vez, ¿sí? Entonces, ese token se suele asociar, por ejemplo, con el usuario y contraseña. Entonces, vamos a tener, digamos, tres campos: ingrese su usuario, ingrese su contraseña, ingrese el token. ¿Bien? Entonces, el token es un numerito. ¿Ese numerito uno cómo lo tiene? Puede ser en dispositivos externos, ¿sí? Una especie de llaveritos, uno oprime un botón y le aparece un código. Coge ese código y lo ingresa en el sistema. ¿Bien? Solo puede ser utilizado una vez. Si lo metió erróneamente, o vuelva a oprimir y solicite otro código, ¿sí? En la parte de aspectos de hardware ha variado mucho eso. Nosotros conocemos el token común, que es el aparatico que uno oprime y aparece en un display el código. También ya existen tarjetas, tipo tarjetas de crédito, ¿sí? Pero tiene un display muy pequeñito, ¿sí? Y tiene un teclado superficial, ¿sí? Bastante sensible y sencillo, ¿sí? En donde hoy uno puede también y tiene su token. Entonces, fácilmente uno puede guardar eso en la billetera. Y uno saca y tiene su token. ¿Bien? ¿Qué otras formas existen del token? También lo podemos tener con mensajes de texto al celular, ¿sí? Entonces, yo necesito ingresar, pasar una puerta, ¿sí? Entonces, ingreso un usuario o contraseña, o simplemente me pida el token. Entonces, yo envío un mensaje de texto y me llega un token. ¿Bien? Entonces, existen muchas formas de ir manejando ese token, ¿sí? Contras que puede tener la adquisición de hardware.
Porque para autenticar 10 personas, 15 personas, no hay problema. Pero, por ejemplo, si vamos a autenticar el ingreso a una sala, a un laboratorio científico, en donde hay que ingresar 300 científicos, se vuelve muy tedioso porque de esos 300 no falta el que lo bote, el que se le daña, el que lo moja, el que lo trató mal, ¿sí? O al que no le funciona. Entonces, simplemente alguien, mira, toma su token, ingresa, no me funcionó y una vez ya está llamando a soporte, ¿sí? Entonces, ese se podría decir el sistema de los tokens, pero también es a la vez muy seguro, ¿sí? Porque alguien puede tomar mi usuario y mi contraseña, pero si no tiene ese token de una sola vez, no puede funcionar. Ese token, ¿cómo saca el código? Existen varias técnicas, pero principalmente hay una, dos, tres. La primera es basada en el tiempo. Se tiene un servidor sincronizado con mi aparatico. Entonces, a medida que pase el tiempo, ellos dos ya saben qué tipo de código sacar, ¿sí? Entonces, como el tiempo va corriendo, el tiempo nunca se detiene, obligatoriamente los tokens van cambiando, van cambiando, van cambiando, van cambiando. Bien, hay otra forma que saca el token con respecto al token que tuvo anteriormente, ¿sí? Entonces, si yo tuve un password de con tales números, ¿sí? El siguiente paso va a ser un algoritmo que a partir de ese me saca el otro. Y me saca el otro, y me saca el otro. Bien. Los tokens, no solo por decirlo así, no es que chévere, me dé un número y yo lo ingrese al sistema, porque alguien me lo tiene que validar. Es decir, tiene que haber una conexión con un servidor o con alguien que me autorice de que ese token es válido, ¿sí? Hay que configurar dos dispositivos. Bien. Los biométricos, los conocemos: las huellas dactilares, el reconocimiento facial, la palma de la mano, el iris, la voz, ¿sí? Podemos utilizar todo eso. Las claves precompartidas, muy conocidas, ¿sí? Quien no tenga la clave no se puede conectar, ¿sí? Pero la clave la podemos tener, pues, quien tenga interés por ella, ¿sí? Como una conexión a una red inalámbrica, WPA o web, ¿sí? Esa es una clave precompartida. Desde que yo sepa la clave, me puedo conectar a ese nodo. Sí, claro, la clave precompartida va cifrada. Entonces ahí va con MD5, SHA1, ¿sí? Eso varía. Pero la idea de la clave precompartida es que son simplemente código que es el mismo para todos. Y con ese mismo se puede cifrar y descifrar los datos. ¿Listo? Y los certificados digitales. Los certificados digitales simplemente es un código, por decirlo así, que uno tiene, en donde garantiza de que yo soy yo. Es decir, va a haber un ente certificador en donde va a revisar mi firma digital, en donde va a mirar qué, el tiempo de expiración de ella, va a revisar la clave pública con la que yo la tuve, la clave privada, y él va a decir, sí, yo aseguro de que él es Diego. Entonces yo le digo al tercero, tercero, el documento que le está enviando él es de Diego, ¿sí? Entonces en eso consisten los certificados digitales. Mirando solo la parte de la autenticación, démonos cuenta que nosotros con IPsec, si implementamos IPsec en una red, podemos simplemente que para ingresar el correo, para ingresar a una base de datos, a una nómina, lo podemos utilizar tokens biométricos, ¿sí? Entonces no, ya nos podemos salir del tradicional usuario y contraseña, que es el muy común utilizado, relativamente fácil explotarlo, ¿sí? Y pues ya nosotros, como metidos en este cuento, tenemos que forzar a que nuestras implementaciones tengan algo más, algo más, algo más, algo más. ¿Sí? Nosotros sabemos que entre más obstáculos hayan, más pasos hayan, ¿sí? El atacante tiene que ser más persistente o en donde sea más duro el trabajo que la calidad de información que va a tener y va a desistir. ¿Sí? Entonces no nos conformemos simplemente con un usuario y contraseña, sino podemos ir combinando ellos, ¿sí? Cada uno de ellos. Sí. Aquí me preguntan con respecto a la conexión SSH. Sin querer, lo que yo les decía al principio, nosotros utilizamos muchas cosas de IPsec sin querer. SSH es una de ellas. Bien, ¿por qué? Porque SSH utiliza inscripciones síncronas, asíncronas, o nosotros vemos que crea certificados de Diffie-Hellman y
ciertos parámetros en donde esas conexiones son verdaderamente seguras. ¿Sí? Nosotros perfectamente podemos tomar los certificados digitales, ¿sí?, intercambiarlos con el otro punto de conexión, nuestra clave pública, ¿sí?, y ya no necesitamos ingresar usuario y contraseña, sino automáticamente nosotros, de que le digo, conéctese a tal máquina, él ya automáticamente lo que hace es reconocer los certificados digitales. Bien, ya ahorita más adelante profundizamos más en lo que es SSH. La integridad. Existen muchos ataques en donde yo me interpongo entre una conexión punto a punto, ¿sí?, entre unos pares, y yo recibo la información y puedo modificar la carga útil, ¿sí?, o ya sea en la parte de direccionamiento, ¿sí?, en donde nosotros decimos, no, va para una dirección MAC específica. Nosotros podemos alterar ese paquete y decir, no, no haya MAC, una MAC específica. Envíalo a un broadcast capa 2, o sea, todo Fs. ¿Sí? Entonces nosotros ahí podemos empezar a de que esos paquetes, cuando lleguen al destino, ya empiecen a ser escuchados por todos. ¿Sí? Entonces ahí nosotros podemos empezar a hacer difundir información o información pues, que iba para una máquina, la hicimos para toda la red LAN, ¿sí?, para todo el dominio de colisión. Entonces, IPsec asegura que la integridad, asegura de que ese paquete que viajó desde el punto A al punto B en ningún momento fue alterado, ¿sí?, cambiado, modificado de ninguna forma. Bien, para eso él utiliza varias formas, la encapsulación, la encripción, ¿sí? ¿Qué son las funciones hash? Las funciones hash es un código, ¿sí?, en donde nosotros, no sé si han escuchado cuando uno habla de funciones hash de una sola vía, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un texto plano. La idea es de que nosotros con esas funciones hash, ese texto plano, lo cifremos y que un texto cifrado de una longitud fija, indiferente de la longitud del texto plano. ¿Sí me hago entender? Entonces yo puedo tener escrito un espacio, lo cifro con OMD5 y me va a dar la cantidad de caracteres. ¿Sí? Yo puedo escribir todo un documento de Word, lo cifro, ¿sí?, y me va a aparecer también con la misma longitud. Bien. Aquí ocurre una serie pues, de inconvenientes, ¿sí?, en donde la longitud de los paquetes cifrados es fija, ¿sí?, es finito. Nuestros textos planos son infinitos. ¿Qué pasa? Van a llegar ocasiones en donde nuestro texto plano se cifra y dio un valor hash. Cogemos otro texto plano y lo ciframos y dio coincidencialmente el mismo valor hash. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ahí eso se conoce como un término de colisiones, una colisión. ¿Sí? ¿Qué pasa? El mismo valor hash tuvo dos textos planos y eso no tiene que ocurrir. No tiene que ocurrir. ¿Sí? Tiene que ocurrir en muy, muy, muy pequeña medida. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? No sé si ustedes han escuchado del ataque que llama feliz cumpleaños. ¿Sí? ¿En dónde qué consiste? Estadísticamente, en un salón de 30 personas más o menos, hay dos personas que cumplen el mismo día. ¿Sí? Entonces uno comienza a hacer las comparaciones asimilando a esto. ¿Sí? Entonces uno comienza a mirar qué textos planos diferentes van a tener el mismo valor hash. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, le voy a contar un caso, por ejemplo, con Outlook, que uno tiene su contraseña y Outlook la cifra. ¿Sí? Y uno con Kain puede coger ese texto plano, ese texto cifrado, y empieza a probar textos planos, lo cifra, lo compara, texto plano, lo cifra, lo compara, y así sigue hasta que encuentra una colisión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si mi contraseña del Outlook era Pepe, ¿sí?, y me dio un valor hash, ¿sí?, y yo después meto otro nombre que se llamó María, y coincidencialmente me dio el mismo valor hash, ¿sí?, puedo engañar al Outlook porque va a ver el mismo texto cifrado. ¿Sí? Ahora, otra propiedad que tienen las funciones hash. Las funciones hash tienen la propiedad de que por cualquier cambio mínimo en el texto plano va a cambiar radicalmente la estructura del hash. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo puedo tener una frase, ¿sí?, de 10 caracteres, se le aplicó la función hash y ya nos dio nuestro valor hash cifrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo le agrego un simple espacio a un punto?
lo vuelvo a cifrar y ese valor hash es totalmente diferente. Cambia radicalmente. ¿Sí? Cambia radicalmente. Hay unas funciones que se llaman HMAC, ¿sí? En donde es hash, meshash, authentication code, ¿sí? En donde la MAC sin la H, ¿sí? Es una forma de uno trabajar y tener los paquetes de la integridad de los paquetes, es decir, de que ese paquete en texto plano me dio tal valor, ¿sí? Pero la H lo que hace es agregarle un hash, o sea, una clave secreta. Es decir, aparte de que nuestro texto plano lo ciframos con una función hash y nos dio un valor, aparte de eso le aplicamos una clave secreta a ese hash. ¿Sí? Entonces estamos aplicando una capa adicional sobre el ya valor ya cifrado que nosotros ya a simple vista, para nosotros son caracteres extraños y no hay ninguna información útil. Y aparte de eso le agrega una clave secreta más. ¿Listo? Los muy conocidos, MD5, uno lo utiliza para prácticamente todo, o sea, para mirar la integridad de un DVD, un CD-ROM, uno aplica MD5, ¿sí? Entonces, tiene muchísimas utilidades MD5. Entonces, eso es lo que yo les explicaba de las funciones de una sola vía. Códigos de mensaje de autenticación, MAC. Y las firmas digitales. Bien. En donde ya les expliqué lo que consiste una firma digital, que en donde ahí se asegura de que el remitente sí es el remitente. Y nuestro tercero va a estar seguro de que le está llegando una información del destino ideal, ¿sí? Y no hay un destino suplantado, ¿sí? No sé si hay dudas o algo que aclare o profundice hasta ahora. Bueno, pues, con respecto a HTTP, él va plano, ¿sí? Ah, bueno, con 443 SSL, ¿sí? Secure Socket Layer. Recordemos que SSL está en la capa 7, ¿sí? Y IPsec está en la capa 3. O sea, son dos cosas diferentes. Bien. ¿El certificado son los mismos? Sí, o sea, son los mismos. ¿Pero qué es lo que hace IPsec? Digamos, es erróneo de pronto, digamos, decir de que uno está aplicando IPsec sin querer queriendo. ¿Sí? Yo estoy aplicando una encripción, un cifrado, pero IPsec reúne un conjunto de muchas herramientas, ¿sí? De servicios, de protocolos, de estándares, ¿sí? Que nosotros utilizamos cada uno de ellos por aparte para ciertas aplicaciones, ¿sí? Pero IPsec reúne muchísimas cosas. ¿Sí me hago entender? O sea, uno con una conexión SSL, uno lo que hace es la parte de autenticación, ¿sí? Y supuestamente el tráfico va cifrado y uno tiene confidencialidad, pero uno, pues, es conocido que uno puede saltarse SSL o hacer un main de mail siendo un certificado digital falso, ¿sí? Entonces, la idea es de que IPsec lo que hace es colocar barreras de muchísimas formas. ¿Y qué pasa? Están en la capa 3, ¿sí? Entonces, no solo cubre HTTP, FTPs, DNSs, conexiones Telnet, por ejemplo, que eso va todo por texto plano. Uno donde lo mete en una conexión IPsec, eso va bastante seguro, ¿sí? La confidencialidad de los datos. ¿Uno cómo se asegura de que el tráfico que yo le estoy enviando o la información que yo le estoy enviando a alguien solo la pueda reconocer él y yo? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Encriptándola. ¿Sí? La función principal de la confidencialidad es de que la información no pueda ser leída por terceros, por personas ajenas que no les interesa la información que uno está transmitiendo. Bien. Ahora, que los paquetes vayan encriptados
no quiere decir que los paquetes uno no los pueda adquirir, por decirlo así. Yo puedo colocar un sniffer, ¿sí? Capturar todos los paquetes y los tengo. Y esos paquetes que tengo, que yo veo ahí en Wireshark, por ejemplo, uno ve códigos aleatorios, o sea, uno dice, no, ahí no se está enviando nada, ¿sí? Pero ahí todo va, una información clave dentro de eso. Dentro de todo eso va información útil, ¿sí? La carga útil. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo los puedo capturar, ¿sí? Pero si no tengo la forma de poderlos descifrar, no soy capaz. Por ejemplo, una clave precompartida. Yo puedo cifrar, entonces yo tengo una clave precompartida y cifro mi información. La capturo un tercero. Ese tercero tiene todos los paquetes cifrados, ¿sí? Si no tiene la clave precompartida, no puede hacer nada. Tiene que ahora buscarse la clave precompartida. Bien. Pero hay que tener en cuenta que los paquetes sí pueden ser capturados, pueden ser manipulados, ¿sí? Y pueden ser forzados de alguna forma para que puedan tener la información. Aquí, con respecto a las funciones hash, se me olvidó comentarles otra cosa que me parece muy, 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 muy importante. Es en donde, ¿por qué se llaman funciones hash de una sola vía? Porque yo tengo un texto plano y cifrarlo es sencillo. Ahora yo coger el código cifrado, el hash, y tratar de revertirlo a tener el texto plano, va a ser muy, 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 muy difícil computacionalmente. ¿Listo? Entonces, en un sentido es muy fácil cifrarlo, pero ahora coger yo el MD5 y de alguna forma sacar el texto plano es muy difícil, ¿sí? Los ataques anti-replay. Al principio yo les comentaba solo... Bien, lo que es DES, 3DES y AES son sistemas de encriptación síncronos. Con nosotros ciframos nuestros datos, ¿sí? Encriptamos nuestra información. ¿Qué es lo que hace MD5 y SH1? Ellos lo que hacen es autenticarnos, ¿sí? Entonces aquí vemos, uno se aplica a la integridad, perdón, el MD5 y SH1 lo que hace es deber de que la información está íntegra, que no fue alterada, ¿sí? Es como cuando uno tiene los paquetes IPv4 normalito y uno mira el CRC, ¿sí? Y el sistema revisa el CRC que le llegó y él calcula su propio CRC. Si coinciden, el paquete llegó bien, o sea, no tuvo pérdida de bits o nada, ¿sí? Y recibe los datos. Si ve que esos CRC no coinciden, descarta el paquete, ¿sí? Entonces uno dice, no, perdí la información. ¿Qué pasa? Allá comienza a aplicar la capa 4, TCP. ¿Sí? Entonces TCP dice, no. Entonces ahí ya comienza a jugar con lo de la ventana deslizable, ¿sí? Que es uno dice, mándeme 10 paquetes y espera que le lleguen los 10, mándeme ahora 15. ¿Sí? Entonces cuando va a decir, no, me llegaron menos y yo no le envié un acknowledgement, ¿sí? Entonces me tocó volver a enviar la información. Pero eso ya se dedican otras capas. ¿Sí? Bueno, entonces MD5 y SH1 lo que hace es revisar la integridad del paquete. ¿Sí? De que ese paquete no fue alterado, ¿sí? Y de 3DES ya es, lo que hace es encriptar mi carga útil. ¿El hash para una cadena de caracteres siempre va a ser el mismo independiente del sitio donde lo encripte? O sea, ¿el algoritmo no va a tener ninguna variación dependiendo de la computadora en donde lo esté usando? No, por lo que él ya utiliza un algoritmo establecido, ¿sí? Es indiferente las máquinas, las arquitecturas, los sistemas operativos, ¿sí? Es indiferente eso, ¿sí? Siempre va a tener una longitud en el hash, siempre va a ser la misma longitud. Así yo tenga un puntico, un espacio, un número, ¿sí?
o tenga 1000 palabras, ¿sí? O tenga unas imágenes, por ejemplo, de un disco, o envíe paquetes, una película, cualquier cosa, todo ese hash va a ser de la misma longitud, ¿sí? Esa longitud no va a variar, ¿sí? Bien, entonces, yo les hablaba de que existen tres, ¿sí? Que es la integridad, la autenticación y la confidencialidad. Pero me pareció importante resaltar el anti-replay. ¿Por qué? Porque uno el anti-replay lo utiliza muchísimo, ¿sí? Por ejemplo, uno para atacar redes inalámbricas. Entonces uno coge iCrack, ¿sí? Uno captura un IB y empieza a bombardear el access point o el router con ese IB, ¿sí? Le estoy enviando el mismo paquete, el mismo paquete, el mismo paquete. ¿Y yo qué hago? Es capturar IBs, 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 que el IBs es el código que tiene la parte cifrada en los paquetes web, ¿sí? Entonces, ese es un campito pequeñito en donde me tiene, esta es la clave, pero está cifrada, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Uno lo que hace es no capturar un paquete de esos, sino 2, 3, 4, 5, 10, ¿sí? 50, 60 mil, 70 mil, 80 mil, 100 mil paquetes, ¿sí? Entonces, yo digo, yo necesito capturar 100 mil paquetes, ¿sí? Si una persona simplemente está, no sé, chateando, revisando el correo, hay muy poco tráfico entre la víctima cliente, ¿sí? Y el access point, ¿sí? Entonces, uno lo que hace, yo tengo que acelerar ese proceso. Entonces, comienzo a capturar ese tráfico. Cuando detecte un IB, se lo comienza a repetir, a repetir, a repetir, a repetir, a repetir, a repetir. Y yo comienzo a capturar esos IBs, los capturo, los capturo. Cuando tenga más cerca de 100.000, 150.000, eso depende de muchísimas cosas, ¿sí? Pero entre más tenga, es más rápido que pueda uno sacar la clave. El que lo que hace, entonces uno coge iCrack y uno comienza a chocar todos los IBs. ¿Para qué? Para buscar colisiones. Entonces, ¿qué le hace? Coge dos IBs y los comienza a comparar. Y decimos, aquí puede existir este patrón, es posible, dejémoslo acá, choca otros paquetes. Decimos, aquí este patrón nos puede servir, choca otros IBs, este patrón nos puede servir. Y ahí va sacando el patrón cuando es que ya saca nuestra clave, ¿sí? Ya sea en código hexadecimal o ASCII, ahí sí ya lo de menos es pasarlo de una unidad a otra, ¿sí? Pero entonces lo que podemos hacer nosotros con nuestro ataque anti-replay, ¿sí? O podemos hacer denegaciones de servicio, ¿sí? Nosotros podemos coger el mismo paquetico y empezar a hacer un flood increíble, ¿sí? IPv6 trata de evitar eso, de que un paquete que me llegó no me va a llegar otra vez. ¿Bien? Pero puede ocurrir de que, por ejemplo, de forma ingenua, por decirlo así, hubo un cuello de botella en la red, ¿sí? Y yo iba en la secuencia número 20, 25, 26, 27 del paquete. Me llegó la 30, 31, 32 y después ya me llegó la 28 y la 29, ¿sí? La 28 y la 29 una de las rechaza, ¿sí? ¿Por qué? Porque me llegó tarde. Entonces voy a decir, no, a ese paquete me llegó tarde, o me la están enviando de nuevo, ¿sí? Entonces dice, yo no me voy a meter ese gol, no lo recibo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí vuelve a jugar la capa 4, TCP, yo no sé qué, y ahí comienza otra vez a enviar ese tráfico. Bien, entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí nosotros ya todo lo que es la parte de ataques interreplay, chao. Ya no podemos enviar paquetes duplicados. Bien, cada paquete, si vamos a hacer algún tipo de ataque ya en IPsec, ya tiene que ser información nueva, información nueva, información nueva, información nueva. Bien. Entonces, esas son las características que les comenté ahora. Los protocolos de IPsec. Lo que hemos visto anteriormente son las características. Esas características ya son conocidas, ¿sí? Muchos de nosotros, sin querer, las utilizamos, las aplicamos, ¿sí? Pero ahora ¿qué pasa con IPsec? IPsec está trayendo unas novedades, por decirlo así, ¿sí? Una de ellas, tener un protocolo para intercambio de claves. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos una encripción asíncrona por aparte, la síncrona por aparte, la integridad de los paquetes por aparte, ¿sí? La encripción por aparte, ¿sí? Entonces, todo eso lo hacemos por aparte. Entonces, ¿y pensé qué dijo? No, nosotros vamos a crear y diseñar un protocolo que se llama IKE, Internet Key Exchange. ¿Bien? ¿Cuál es la función de él? Él es el que se encarga de establecer y decir qué tipo de cable de claves y cómo se va a negociar la seguridad, ¿sí? Entonces IKE dice, vamos a utilizar tal cifrado en la encripción síncrona, tal cifrado en la encripción asíncrona, vamos a utilizar
No vamos a utilizar claves precompartidas, vamos a utilizar certificados digitales, vamos a utilizar máxima cantidad de tantos usuarios, ¿sí? Entonces ahí uno comienza, con ICAE comienza uno a hacer toda esa parte de esa negociación. Entonces ICAE que lo que hace es reunir todos los conceptos que nosotros conocemos por aparte, ¿sí? Y los empieza a aplicar en uno solo. Entonces uno desde un punto central ya comienza a utilizar ICAE. ICAE tiene 3-4 fases, ¿sí? Cada fase se encarga de hacer una negociación, pero aquí lo importante es ver que utiliza ICAE. Ahora tenemos dos protocolos de IPSec. Uno que es Authentication Header. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace Authentication Header? Lo que nos hace es proveer la integridad y la autenticación de los datos. Integridad y autenticación. Dos de los tres términos. ¿Bien? Dos de los tres términos. Integridad nos asegura de que nuestros paquetes no fueran alterados. ¿Bien? Y autenticación nos asegura de que nuestro origen y nuestro destino, nuestro emisor y nuestro receptor, son las personas o son los dispositivos verdaderamente los principales o los idóneos que deben tener esa información, ¿sí? Y no una suplantación por algún tercero. Ahora, existe otro ESP, que este es el que está más utilizado que H, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Entonces, ESP lo que hace es casi lo mismo que AH, proveer la encripción, la autenticación y la securización de los datos. ¿Sí? En donde ESP hace una modificación o altera los paquetes. ¿Sí? ¿En qué forma? Ya más adelante les voy a mostrar un gráfico de lo que es un paquete IPv4 normal. ¿Cómo queda un paquete IPv4, alterado con AH y un paquete IPv4 alterado con ESP? Bien. Bueno, no le encuentro. Debe estar bien adelante la gráfica. Bien, listo. Entonces, ahora sí vamos a mirar qué son los protocolos de encripción simétrica. Un protocolo de encripción simétrica es simplemente tener un código o un hash y con ese mismo código se encripta o se desencripta la información. ¿Sí? Nosotros todas estas terminologías la utilizamos. La utilizamos muy seguido. ¿Sí? Pero eso se reúne como una encripción simétrica. Quien tenga la clave secreta puede cifrar o descifrar los paquetes. ¿Bien? Quien tenga la clave secreta puede cifrar o descifrar la información. Entonces, en un paso, con un sniffer puede capturar la información. Más adelante, de alguna forma, se consigue la clave secreta y ya puede cifrar o descifrar datos teniendo esta clave. Entonces, por ejemplo, este es un típico ejemplo, podríamos decir, que se desea enviar un mensaje del punto A al punto B, ¿sí? En donde la información es la palabra campus party. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a enviar esa palabra, ¿sí? Y vamos a decir que esa es una clave, digamos, de una base de datos de nómina. ¿Bien? Nosotros no podemos enviar eso así en texto plano. Necesitamos cifrarlo de alguna forma. Entonces, por ejemplo, esto es una forma muy... coloquial, o sea, la encripción síncrona es bastante fuerte cuando ya se tiene un canal seguro, ¿sí? Pero por ejemplo, aquí para ver un caso sencillo, nosotros ¿qué hacemos? Simplemente cogemos el abecedario y bajamos dos letras. La A representa la C, la B, la D, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cojo la palabra campus party, ¿sí? Y le aplico esa lógica, ¿sí? De ese algoritmo que nosotros creamos, ¿sí? El texto cifrado va a quedar como se ve acá en el resultado, como esto.
Ahora, alguien que no sepa qué es esto, yo puedo enviar un correo, ¿sí? Y en el cuerpo del mensaje va esta parte, ¿sí? Alguien captura ese paquete, lo lee y dice, ¿y esa vaina qué es? Ah, esa es la clave, y comienza a meterla, ¿no? Esa no es la clave, ¿sí? Cuando llega ya al receptor, ¿sí? Ya llega al destino, el destino ya sabe. ¿Por qué? Porque el emisor y el receptor ya se pusieron de acuerdo en que el tipo de cifrado que iban a utilizar era bajar dos veces letras y consonantes en el abecedario, ¿sí? Entonces él simplemente lo que hace es devolver dos pasos, dos letras o dos consonantes, ¿sí? Y ya tiene el texto plano, ¿sí? Entonces así funciona la clave asimétrica. Pero ¿qué pasa? Si llega un tercero y decirlo así, o sea, se las pilló que era así, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Aplica lo mismo y listo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya del punto B le va a responder al punto A diciéndole que gracias, pero lo va a cifrar, ¿sí? Y el tercero llega y se le adelanta y le dice, ahora mándeme la clave de esta forma de la acceso web. Entonces yo digo, ah, me lo mandó cifrado, yo digo que esa persona es la correcta y le mando cifrado la otra clave. ¿Sí me van a entender? Cuando ya está haciendo una suplantación, ¿sí? Entonces démonos cuenta que hay muchas partes en donde se puede uno atacar, coger vulnerabilidades, ¿sí? Pero en donde se centra en los tres, confidencialidad, autenticación y autorización. Ahora, la inscripción asimétrica. La inscripción asimétrica a mí me parece bastante curiosa cada vez que leo más sobre ella y sobre los algoritmos que él utiliza. Para mí estos personajes son unos genios, son unos científicos, o sea, son gente que en su tiempo fue gente brillante, ¿sí? Estos algoritmos son de los años 60, 70, y en ese entonces no tenían ninguna utilidad, ninguna. Y mire, 30, 40 años después, eso es lo que nos está salvando, ¿sí? De que vamos a tener algún tipo de comunicación segura. La inscripción asimétrica, ¿qué es lo que utiliza? Utiliza dos tipos de claves. Ya no utiliza una precompartida, sino utiliza dos claves. Una clave es privada y otra clave es pública. Bien. Entonces, la clave pública, como su propia palabra lo dice, yo se la puedo asignar a cualquiera. A quien esté interesado en tenerla, yo se la doy. Es una clave pública, ¿sí? Ahorita en ese punto, usted no les debe llamar tanta la atención. Yo para qué quiero una clave que todo el mundo la sepa, ¿sí? Pero es que ese es un juego entre las dos claves, ¿sí? Una se necesita la otra, pero nunca una va a reemplazar a la otra. Ahora, ¿qué hace la clave privada? La clave privada sí es mía. No se la doy absolutamente a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. Usted, alguien que se conecte a su equipo, ¿sí? Y entre, no sé, a su Jona.certs, que es donde pueden tener certificados VPN o dentro de SSH los certificados, ¿sí? Le cogen su clave privada, chao, o sea, eso ahí por más algoritmos robustos, lleve, ¿sí? O sea, eso ahí no hay pero que valga. Bien. Entonces, es muy importante esta parte que dice que no es posible encriptar y desencriptar con la misma clave, ¿sí? Yo no puedo encriptar y desencriptar con la misma clave, es decir, yo no puedo encriptar información con la clave privada y después descifrarla con la clave privada, no lo puedo hacer, ¿sí? O yo no puedo encriptar con la clave pública y descifrarla con la clave pública, yo no lo puedo hacer, ¿listo? Ahora, con respecto a esta inscripción pública, es una combinación entre la clave privada y la clave pública, pero no con la mía, sino mi clave privada con la clave pública del punto B, ¿sí? Y viceversa. Por ejemplo, aquí vamos a ver un dibujo. No sé si se ve bien. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste? Esta es nuestra persona A. Nuestra persona B, ¿bien? Cada uno de ellos demos cuenta que ella tiene su clave privada, él tiene su clave privada, ¿sí? B tiene su clave pública y ella tiene su clave pública. ¿Bien? ¿Claro ahí? Ahora, ¿qué pasa? Ana, que es aquí como se llama el personaje, le va a enviar un mensaje a Bernardo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace?
tiene la información en texto plano, ¿sí? La encripta con su clave, con la clave pública de Bernardo, dese cuenta. Ana encripta una información con la clave pública de Bernardo. Entonces uno dice, la clave pública de Bernardo la puede tener tanto Ana como Juan, como Pedro, como Diego. Entonces uno va a decir, pero yo por qué voy a encriptar con una clave pública sabiendo que esa clave la puede tener mucha gente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Recuerden el término que dice que si yo encripto con una clave, no puedes encriptar con la misma, ¿sí? Entonces yo encripté con la pública. ¿Cuál es la única forma de leer esa información? La clave privada que sale de esa, la clave privada que se derivó de esa clave pública. O sea, estos dos no se cogieron números al azar. Para hallar esta clave privada y esta clave pública, existe un algoritmo, ¿sí? ¿Este algoritmo cómo funciona? Ustedes saben las propiedades de los números primos. Solo es difícil entre el mismo número o entre uno, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Uno haciendo una relación logarítmica entre números primos, ¿sí? Es muy fácil tener dos números primos y sacar el resultado, ¿sí? Es muy sencillo, pero ahora usted coja el resultado y una de las variables, ¿sí? Y es prácticamente imposible poder tomar la otra variable con la que se hizo la operación. ¿Sí me hago entender ese pedazo? ¿O no? ¿Sí? Bien, entonces, aquí nosotros no utilizamos números primos pequeños, utilizamos números primos muy, 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 muy grandes, ¿sí? De más de 100 dígitos, ¿sí? En donde uno coja un número primo de 100 dígitos. Imagínense solo esto. Cojan un número primo de 100 dígitos. Cojan otro número primo de otros 100 dígitos. Multiplíquelos y de un número supremamente grandísimo, ¿sí? Ahora, coja ese número grandísimo, ¿sí? Y trate de sacar los números primos, ¿sí? Es muy difícil, ¿por qué? Porque uno tiene que hacer un ataque, pues, de fuerza bruta, en donde uno tiene que probar y probar y probar y probar posibilidades, en donde los números A y B me dan el resultado que ya tengo. Yo ya tengo el resultado, pero yo no tengo qué valores me originaron ese resultado. ¿Sí me hago entender? Entonces uno tiene que empezar a probar valores, ¿sí? Y si son números de 100 dígitos multiplicados por otro de 100 dígitos, da un número re gigante. Entonces imagínense la cantidad de procesamiento tan increíble que se necesita sacar, ¿sí? Al igual, los rusos y los chinos son locos en esta parte, ¿sí? Y ellos inventan técnicas en donde se pueden reducir las probabilidades, ¿sí? Bien, entonces continuemos. Entonces, Ana le fue a enviar una información a Bernardo. Entonces, Ana cifró con la clave pública. ¿Quién es el único que la puede leer? Quien tenga la clave privada de esta clave pública, ¿cierto? ¿Quién la tiene? Bernardo. ¿Listo? Entonces, solo Bernardo puede leer esa información. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener la clave pública y 3, 4, 5, 8 personas, ¿sí? Pero yo ya cifré ese texto, no lo pueden volver a descifrar con esa misma clave. ¿Bien? Entonces, aquí vemos la clave pública, ya ha cifrado, se envió el mensaje y aquí ya está nuestro mensaje cifrado, ¿sí? Le aplicó la clave privada y ya aquí va a poder ver su texto plano. ¿Claro? Entonces, este simple paso, cuando nosotros hacemos una conexión SSH por primera vez que dice generando certificados RSA, ¿sí? Y que uno queda esperando y queda ahí el cursor ahí. ¿Por qué? Porque le está empezando a crear todos estos certificados. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a crear su clave privada, crea su clave pública, ¿sí? Envía su clave pública al otro extremo, el otro extremo hace lo mismo, me envía su clave pública. Entonces, yo tengo mi clave privada, el otro lado también tiene su clave privada, ¿sí? Yo, como le envío información a él, con la clave pública que el otro punto me dio, lo cifro con esa y solo la va a poder leer él. Entonces, ¿sí ven como lo mágico que es este tipo de lógica? Ahora, ¿por qué utilizamos la inscripción asíncrona? Porque nosotros vamos a establecer un punto de conexión entre un origen y un destino, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros no sabemos qué hay en la mitad. No sabemos. Sí, vamos a hacer una conexión de aquí a Europa por SSH. No sabemos en el transcurso de aquí a Europa, en todos los saltos de los routers, equipos, dispositivos, que alguien pueda estar capturando información o alguna cuestión, ¿sí? Entonces, uno no sabe. Entonces, ¿qué pasa? Ese canal es inseguro. Entonces,
La inscripción asíncrona es útil cuando los canales son inseguros. Entonces, él lo que hace es enviar unas claves públicas por el canal inseguro, ¿sí? Que lo tomó alguien, no importa, esa clave va a ser pública. Desde que no me tome mi clave privada, toda esta lógica no se va a caer. O sea, es muy importante que uno las claves privadas las tenga guardadas, ¿sí? O sea, por eso hay que mucho cuidar uno cuando tiene su equipo de trabajo, ¿sí? Y no cogerlo, no sé, venir acá a la campus y dejarlo ahí prendido y ya vengo, voy al baño, ¿sí? Porque alguien si llega, simplemente remotamente coge la carpeta de los certificados, lo envía a otro lado, ya tiene sus claves privadas. Ahí sí ya no hay tuta que valga. Bien, o sea, por más dura que sea la clave y yo no sé qué, no va a funcionar, ¿sí? Ahora, podríamos decir que hay un tipo de inconveniente con asíncrono, ¿sí? Porque según sus propiedades, ¿qué pasa? Hacer una comunicación asimétrica consume muchísima máquina, muchísimo procesamiento. ¿Por qué? Porque siempre uno va a estar cifrando con una clave, descifrando con otra, cifrando con una, descifrando con otra, cifrando con una, descifrando con otra. Ahora, los caracteres de las inscripciones asíncronas son muy grandes, son valores muy altos, mayores a 1024 bits, 2048 bits. En cambio, ustedes cogen una inscripción síncrona y usted dice de 128, 256, 512, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La inscripción asimétrica, por ejemplo, asimilándolo a SSH, la inscripción asimétrica es quien hace el primer paso de comunicación. Entonces, SSH lo que podríamos decir es que asegura o limpia el camino de que haciendo el intercambio de las claves públicas y después ya empezándose a enviar mensajes con las claves privadas, aseguran de que el canal está, ya puede tener un túnel. ¿Sí? No sé si han leído SSH y SSH se asimila con el túnel o cuando mira el archivo de configuración y dice en túnel en habilitado o yes, ¿sí? Uno puede coger ahí protocolos y meterlos en un túnel y pasar un firewall, por ejemplo, ¿sí? Y puede pues enviar, no sé, algo que sea puerto 80 por el puerto 22, encapsulándolo con SSH. Bien, pero entonces, la inscripción asimétrica es quien establece el canal, ¿sí? Nosotros perfectamente podemos transmitir y podemos cifrar con una inscripción asimétrica, pero nos va a consumir recursos, más tiempo, ¿sí? Y nosotros también necesitamos eficiencia. Entonces, ¿qué hacemos? Primero utilizamos la inscripción asimétrica, aseguramos que el canal está limpio y de ahí en adelante utilizamos una inscripción simétrica, ¿sí? Que la inscripción simétrica es la clave precompartida con la misma que yo cifro acá, voy a cifrar en el otro lado. ¿Sí me hago entender? Entonces ahí uno comienza a jugar con la inscripción asimétrica y la simétrica. ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo? Hablas de síncrona, asíncrona, simétrico y asimétrico. Cuando te refieres a simétrico, ¿es lo mismo que es síncrono, asimétrico o síncrono? No, esa asincrónica. Bueno, simétrico y asimétrico. O sea, no sé, o sea, si siempre te he dicho otro término, pues está mal. O sea, simétrico y asimétrico. Cuando hables síncrono o asíncrona, ¿te estás refiriendo a esos dos términos? Pues me estaré equivocando. O sea, esos términos no existen. Bien, no, es que él me está aquí corrigiendo una parte de que yo estoy hablando de simétrico, asimétrico, síncrono y asíncrono. ¿Sí? O sea, es solo simétrico, asimétrico. O sea, si de pronto he dicho síncrono y asíncrono, estaré despistado, pero es simétrico y asimétrico. Bien. No sé si de pronto habrá otro micrófono o si quieren, dejamos ahorita para lo último, para de pronto no desordenar. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Ok, listo, ya van a traer un micrófono. Ahora, existen un par de personajes que yo los considero unos locos, que fue Whit Fidifi y Marty Hillman. ¿Sí? Estos dos locos establecieron el sistema de cifrado asíncrono, uno de los más conocidos, el DF. Diffie-Hellman, ¿sí? ¿Quién ha creado túneles VPN? ¿Sí? Y cuando los crean, dice tiene que sacar sus certificados, ¿sí? Y tiene que sacar su Diffie-Hellman, ¿sí? Diffie-Hellman de 1024 a 1048 bits y comienza a botar punticos. Y ahí el procesador está a tope. ¿Por qué? Porque está sacando su clave privada, su clave pública y esa parte, ¿sí? Entonces,
Diffie-Hellman es una encriptación asimétrica, ¿bien? Asimétrica. Entonces, es creado por estos dos personajes. Permite el intercambio seguro de claves entre dos pares, lo que yo había comentado, sin tener un contacto previo, es decir, por un canal inseguro. ¿Sí? No sabemos qué va a haber ahí. ¿Sí? Bien, esto ya es una parte de lo que yo ya les he venido hablando. O sea, aquí recalco que tienen que tener mucho cuidado con las claves privadas, ¿sí? Uno puede exigir, cuando uno esté montando algún servidor de autenticación, en donde, digamos, tenga mínimo 12 caracteres, que meta mayúsculas, caracteres especiales, toda esa vaina, ¿sí? Pero si uno en la máquina coloca simplemente un keylogger, tengo la clave, ¿sí? O sea, simplemente no basta con exigir un cifrado robusto, sino que ahí también hay que cuidar los laterales, por decirlo así. O sea, el ataque de frente es que me puedan coger mi clave de alguna forma, de algún ataque de fuerza bruta o algo así, pero también tengo que cuidar mis lados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que tener los antivirus, troyanos, ¿sí? Por ejemplo, ayer en la charla en la tarde veíamos cómo inyectar esto en un PDF ejecutables o cosas así, ¿sí? Y simplemente así uno puede sacar claves, ¿sí? O sea, todo esto no sirve si uno no tiene una precaución y un cuidado mínimo. Bien, ahora sí les puedo explicar bien qué es el número compartido. El número compartido es coger la clave pública, yo de la otra persona, y mezclarla con mi clave privada. ¿Sí? Y el otro lado hace lo mismo, coge la clave pública del otro lado, ¿sí? Y la mezcla con su clave privada. ¿Sí? Eso es tener un número secreto compartido. Bueno, aquí vemos de que el número secreto compartido se convierte en una clave secreta compartida y en donde esta nunca será compartida por la red. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿quién es el que podemos correr el riesgo de compartirlo? La clave pública. Esa es la que nosotros podemos tomar el riesgo de compartirla. Que la tome cualquiera, pero ya sabemos, se cifra con la pública, tiene que cifrar con la privada, o viceversa. ¿Listo? Ahora, vamos a ver lo que es la infraestructura de PKI. Es una estructura jerárquica, ¿sí? En donde aquí se gestionan todos los atributos de seguridad. Entonces, PKI, si ustedes se ponen a derivar de PKI, ¿PKI qué es lo que hace? PKI, ustedes lo van a ver y se va a ver, es como un rompecabezas. Entonces vamos a ver aquí, inscripciones asimétricas, claves precompartidas, certificados digitales, biométricos, una cosa a la otra, ¿sí? Y todo eso arma nuestro rompecabezas, ¿sí? Y nuestro rompecabezas representa IPSEC, ¿sí? Entonces, esto es, podríamos decir que es como lo novedoso de toda la terminología que conocemos del cifrados, de MD5, de otras cuestiones, que hay términos que ya existen como PKI y CAE. ¿Bien? ¿Qué es un Certificate Authority? ¿Qué es eso? Cuando uno ya maneja firmas digitales o certificados digitales, ¿sí? Yo le envío un correo del punto A al punto B, ¿sí? Y va con una firma digital. El punto B, ¿cómo va a saber de que esa firma digital es alguien confiable o no? ¿Sí? Uno no va a saber. Entonces, ¿qué pasa? Ahí entra un tercero, ¿sí? El tercero es un ente de confianza, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, se me ocurre de que llegó una persona X y me dijo, ay, venga, usted tiene una tabla, me gusta, préstemela para ir a montar un rato. Y yo, pero usted, yo no lo conozco, ¿sí? Cuando llega y me llama mi hermano, me dice, no, él es amigo mío, préstesela. Entonces, él me dio confianza de que esa persona X ya era una persona conocida. Entonces, yo ya le presté la tabla porque yo ya confío en mi hermano. Entonces, mi hermano va a ser quien va a ser la autoridad de certificación, ¿sí? Él tiene la autoridad de poder certificar y decir, ese fulanito que se llama, hace llamar Diego, sí es él. Entonces, cuando usted ya se vaya a comunicar conmigo, ya va a saber de que yo soy Diego y no soy un Fabio que se hace pasar por Diego. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso consiste.
También contiene las claves de encripción que serán usados. Ya antes uno ya comienza a incorporar LDAP, ¿sí? ¿Qué son los CRLs? Simplemente desde que llega un certificado y por algún motivo yo lo rechazo, porque venció, porque no cumple con requerimientos de que el nombre no es correcto, de que no cumple con los requerimientos de que la clave pública está mal, ¿sí? O sea, simplemente el CRL es decir, yo rechazo eso. Entonces, ¿qué pasa? El CA rechaza un certificado. Entonces, ya el punto B va a decir, ah, no, entonces no, yo no recibo nada de usted, porque mi ente de confianza me dijo que no debería confiar en usted. Bien. Entonces, aquí es donde yo le decía desde el puro principio, IPC lo que hace es generar entornos de confianza. Las herramientas ya existen, las inscripciones síncronas, asíncronas, toda esa parte ya existe, existe desde hace mucho tiempo, ¿sí? Pero IPC lo que hizo fue empezar a incorporarlo. Vamos a ver aquí algo rápidamente que es bastante sencillo, que es encapsulación. Encapsulación es otra forma de tener confidencialidad en los paquetes, ¿sí? ¿Qué es encapsular? Encapsular es meter algo dentro de otro, no sé, o sea, es como, este es mi carga útil, ¿sí? Entonces, yo lo voy a meter en una especie de forro. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Entonces, yo hago esto. ¿Acá? Lo tengo acá. El nuevo paquete que voy a tener es el de mi mano y es el que yo transporto, ¿sí? Entonces, todo el mundo va a ver y observar mi mano, ¿sí? Pero yo por dentro tengo mi información verdaderamente útil, ¿sí? Entonces, encapsulé, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto se asocia muchísimo, muchísimo a las VPN, ¿sí? Las VPN. Entonces, ¿qué pasa? Solo el origen y el destino saben que eso está un túnel, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo envío algo de aquí a México. El proveedor de servicio aquí de Telefónica no va a saber de que eso es un túnel, ¿sí? No va a saber los otros operadores, no van a saber los routers de los altos, ¿sí? No van a saber ellos. ¿Quién va a saber? Mi máquina y la máquina de destino. Ellos son los únicos que saben que esa información es un túnel, ¿sí? El resto, para todo el mundo, o sea, para todos los equipos, es un paquete normal. Con la estenografía. No. En la estenografía. En la estenografía se utilizan archivos reales para guardar dentro de ellos otros archivos. O sea, lo que se dice es que dentro de un archivo se esconde otro y cuando quiera llegar al destino real se utiliza el mismo proceso con el que se inició para sacar los archivos que se necesitan. Como otra forma de guardar información. Bien, pues hay que tener muy en cuenta de que cuando hablamos de archivos, o sea, tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos de tramas, paquetes, sesiones, archivos. ¿Sí? O sea, si a mí me dicen los archivos, yo una vez ya pienso en las capas superiores del modelo OSI. ¿Sí? O sea, ser muy claros. O sea, aquí lo que uno hace es, todo esto uno lo hace, lo traza en la capa de red. ¿Sí? De pronto el concepto a grosso modo de lo que es encapsular algo dentro de otra cosa, puede ser. ¿Sí? Pero hay que tener muy en cuenta cuando uno habla de la terminología técnica. Lo que pasa es que la encapsulación, como él dice, es tomar un paquete y meter otro paquete dentro de él. Estás encapsulando. Cuando hablamos de esteganografía, lo que hacen es utilizar unos bits que no se está utilizando al máximo para poder esconder información ahí, pero no estás encapsulando. Perfecto, gracias. Bien, entonces, ¿en qué es muy útil? En conexiones por internet, encapsular una información que para mí es verdaderamente importante dentro de una coraza que la puede ver todo el mundo, pero la información de adentro no. Bien. Ahora, yo cuando hago la parte de la encapsulación, tengo mi paquetico normal. Ya tiene unos encabezados, unas direcciones IP, unas direcciones MAC. Cuando yo lo encapsulo, ¿sí? Me toca volver a crear un nuevo
header, o sea, una nueva estructura de cabeza de direccionamiento. ¿Bien? Entonces, esa nueva estructura es la que va a ver todo el mundo, ¿sí? Pero solo los extremos van a saber el direccionamiento real que va a tener por dentro esa encapsulación, ¿sí? Los protocolos más utilizados, entonces, GREG, IPsec, LOCF, que bueno, los otros van ahí con Cisco, pero ahí vemos que IPsec, entonces, una forma de tener confidencialidad es hacer una encapsulación. Si yo encapsulo una cosa dentro de otra, tengo una confidencialidad de que lo adentro no me lo van a ver. Y ni se van a dar cuenta de que eso existe. ¿Sí me van a entender? ¿Y qué es el protocolo pasajero? El protocolo pasajero es el protocolo que va por dentro. Entonces, por ejemplo, mi protocolo de encapsulación va a ser IPsec. Y mi protocolo del pasajero va a ser IPv4. ¿Bien? Te quiero hacer una pregunta. Ahí cuando dices crear un túnel es el proceso de colocar un paquete dentro de otro paquete. Perdón, ¿cómo dice? Ahí donde en el slide que dices crear un túnel es el proceso de colocar un paquete dentro de otro paquete. Bueno, por lo menos la experiencia que yo he tenido, que yo he configurado router Cisco. En router Cisco, cuando configuramos túnel, es configurar una interfaz túnel en un router y en el otro para que ellos se puedan comunicar y crear esa vía. Entonces, no sé, no entiendo por qué el proceso de encapsular se le llama crear un túnel. Bien. ¿Por qué se le llama crear un túnel? Porque los únicos que van a saber de que la comunicación que hay entre el punto A y entre el punto B, podemos hacer la asimilación aquí en Bogotá con Ciudad de México. Bien. Entonces, yo de aquí puedo hacer un túnel. ¿Por qué es un túnel? Porque simplemente Ciudad de México, el punto de Ciudad de México, y yo voy a saber de que hay una comunicación que en realidad todos los proveedores de servicio, ¿sí? Y ISP routers van a estar enrutando la coraza, ¿sí? Pero el paquete por dentro, solo los extremos van a saber que ese existe. Es decir, lo que hacemos es coger mi paquete original, lo meto como datos en un paquete nuevo. Y a ese paquete nuevo le meto una nueva cabeza, o sea, una nueva estructura, ¿sí? Para que pueda viajar en esos extremos del túnel. Cuando llegue al otro lado del túnel, el otro equipo ya sabe de que esto está encapsulado, le quita la coraza y sigue otra vez el paquetico normal. O sea, se mete un paquete dentro de otro porque lo que se hace es crear un paquete nuevo, ¿sí? Y los datos de ese paquete nuevo va a ser el paquete pasajero, ¿sí? Entonces ocurre eso, ¿sí? De todas formas, cuando yo también he trabajado equipo Cisco, cuando trabajamos equipo Cisco, más adelante vamos a ver de que existen dos modos, el modo túnel y el modo transporte. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver de que no es necesario crear paquetes nuevos, sino solo encapsular lo que es la parte de la carga útil. ¿Bien? Entonces, ahora sigamos a este pedazo. Entonces, los modos de operación de IPsec son dos. El modo transporte y el modo túnel. ¿Bien? Simplemente el modo transporte lo que hace es cifrar y autenticar la carga útil del paquete, ¿sí? O sea, ¿cuál es la carga útil de nuestro paquete? La parte del payload, ¿sí? O sea, voy a pasar acá esta imagen. Nuestra carga útil va a ser esto, ¿sí? Entonces, si aquí nos damos cuenta, esta es la imagen que yo les quería mostrar. ¿Qué ocurre? Aquí nosotros decimos que esto es un túnel, ¿sí? Y esta es nuestra red no segura. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra trama original es esta. Esta trama va a estar viajando en este sentido y acá en este sentido, tal cual como se ve. Bien, ahora, en el modo transporte, ¿qué va a hacer? Toda esta parte pasa a ser la carga útil, o sea, sigue siendo la misma, ¿sí? Pero el modo transporte, ¿qué va a hacer? Va a agregar ESP o AH, que son los protocolos que utiliza IPsec. Bien, entonces ya sabemos que ESP y AH nos da autenticación y autorización, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace es autenticar que ese paquete ESP no fue alterado, ¿sí? O sea, cubre la integridad del paquete, ¿sí? Y también garantiza la autorización, es decir, de que el punto A y el punto B son legítimos, ¿bien? Nos damos cuenta que nuestra parte IP va a ser la misma, o sea, nuestro IP destino y nuestro IP de origen va a ser la misma, ¿sí? Y esto ya es el protocolo capado, o sea, ya es el direccionamiento MAC, que simplemente ya es entre cada salto, ese MAC, ese direccionamiento MAC es el que va cambiando, ¿sí? O sea, cada vez que saltamos
entre equipos. Capa 3 va cambiando todo siempre nuestra capa 2, los paquetes. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hace el modo túnel? Démonos cuenta que el modo túnel lo que hace es coger esta parte, es nuestra carga útil. O sea, este es nuestro paquete completo. Entonces, aquí vemos que esto hace un túnel. ¿Por qué? Porque encapsula. ¿Encapsula qué? Nuestra trama original, ¿sí? La encapsula acá y le coloca la parte de la protección y autorización, ¿sí? Le coloca una nueva cabecera IP, ¿sí? Y va a conservar su cabecera capa 2, porque esa sí se necesita obligatoriamente, por lo que ese es el quien se dedica, ¿dónde está mi próximo salto? ¿Sí? Mi próximo salto más cercano, ¿sí? Yo creo que la imagen es bastante clara, no sé si tienen con respecto al modo túnel transporte, ¿sí? O sea, el modo transporte simplemente nos cifra nuestra carga útil y las cabeceras las deja las mismas, ¿sí? Y el modo túnel, sí, mete todo el paquete dentro de otro, ¿sí? Y le coloca nueva cabecera, ya nueva cabecera es la que va a viajar con el nuevo paquete, ¿sí? Ahora, problemas con NAT, ¿sí? Quiero tocar este tema de los problemas con NAT. ¿Por qué? Porque aquí pasa algo. ¿Por qué interfiere NAT con IPsec? Si nosotros aquí vemos, esto es una simple conexión como tenemos, por ejemplo, en nuestra casa, en donde aquí tenemos el cable modem, y bueno, estos dos equipos suelen ser uno solo, ¿sí? Este, aquí ya está nuestro router aggregation, ¿sí? Este ya no estaría acá nuestro proveedor de servicio, ¿sí? Y este sería un switch. ¿Qué pasa? Vemos aquí que tenemos un direccionamiento privado, ¿bien? Un direccionamiento privado. Ahora, este equipo va a enviar una solicitud a internet, por ejemplo a Gmail. Entonces uno escribe en el navegador gmail.com. Aparte de los DNS, él lo que hace es una petición. Él aquí le envía el tráfico al gateway, ¿cierto? En este caso, el gateway va a llegar acá, ¿sí? Y el gateway se va a encargar de saber a dónde enviarlo, ¿sí? Entonces él dice, ¿a dónde lo envío? Hacia acá, ¿sí? Y el cable ya modula de módula, ya va por nuestra línea telefónica, llega a internet y vuelve la petición. Bien, pero ¿qué pasa? Aquí hace una transformación. ¿Por qué? Porque este direccionamiento es privado en nuestra LAN, ¿sí? Y este direccionamiento no puede salir, ¿sí? Por estándares de la RFC, de que esto es un direccionamiento privado y esto es un direccionamiento público. Bien, entonces ¿qué pasa? Nosotros nunca vamos a ver en internet una dirección 192.168.2.2, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí va a haber una transformación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace en este pedazo? NAT lo que hace es cambiar las cabeceras, ¿sí? De los paquetes. Entonces, dice, acá el paquete le llegó con una dirección destino 192.168.1.1, por ejemplo, 1.4, porque 1.1 ya está, 1.4 que fuera nuestro gateway. Sería la dirección IP destino. Ahora cambia dirección IP destino, origen, MAC destino. ¿Para qué? Para empezar a poder hacer el otro salto, ¿sí? Ahora, yo tengo unos 50 equipos, ¿sí? Y yo solo tengo una dirección IP pública, ¿sí? Ya sea por PPOE o estáticamente. Tengo una sola dirección IP pública. Entonces, ¿qué pasa? Esa dirección IP es la misma. Entonces, todo internet, entonces aquí toda mi sala, los 50 equipos están haciendo peticiones a internet. Son, por ejemplo, digamos 50 peticiones, ¿sí? Para internet, esas 50 peticiones la van a ver que solo las hizo él, porque lo ve como un solo equipo desde afuera. ¿Sí me hago entender? Ahora, este equipo, ¿cómo envió la información y llegó? Él comienza a decir, venga, ¿quién me pidió Facebook? Ah, ¿quién me pidió Gmail? Ah, ya sé quién. ¿Cómo lo hace? Por puertos. Entonces, le asigna un puerto a cada host. Entonces, ese host lo refrenda con el puerto 501. Entonces, el tráfico que vaya de la IP tal, con el puerto tal, cuando llegue el tráfico, ya sabe que si tiene este puerto, corresponde a tal máquina, a otra y a otra, y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Teniendo aquí, y yo ya empiezo a cifrar mi paquete, entonces yo ya empiezo a hacer un túnel desde acá, ¿sí? ¿Qué hago? Cifro, encripto mis cabeceras. Cuando llegue acá, ¿sí? Él va a quedar muerto, ¿sí? Porque va a leer esas cabeceras y las va a encontrar cifradas. Entonces toma esos paquetes como alterados o no es capaz de reconocerlos y nada, no va a funcionar. Bien, entonces ya saben cuál es el problema que existe entre NAT o PAT, ¿sí? Con IPsec. NAT y PAT es el mismo término. NAT es hacer un mismo mapeo de IP pública a una IP privada, ¿sí? Y PAT es el mismo NAT con sobrecarga. Es decir, yo puedo tener 50 equipos, ¿sí? De una LAN, IP privadas, y puedo tener una sola IP pública. Y todos salen por ahí. O sea, este dibujo
es de PAT. Ah, acá arribita lo dice. Bien, listo. Entonces, ¿qué solución le dieron? Me pareció una solución bastante ingeniosa y limpia. ¿Por qué? Porque él, ¿qué fue lo que hizo? Primero detecta si hay NAT. ¿Sí? ¿Cómo la detecta? Trata de enviar tráfico. ¿Sí? Y él hace un estudio si se fueron, si se cambiaron las cabeceras o no. La solución, muy sencilla. Si va con IP, IPsec, ¿sí? Va a salir el tráfico. Se detecta que hay NAT. ¿Qué hace? Simplemente le coloca una cabecera UDP. Ya la cabecera UDP la puede leer perfectamente NAT. ¿Sí? Entonces tengo todo mi paquete IP, ¿sí? Cifrado, le meto una cabecera UDP y esa cabecera UDP, si va en texto plano, mis destinos, cuando pasa NAT, pasa limpio y listo. Y ahí ya sigue mi paquete IPsec. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Al agregarle una nueva cabecera, ¿qué pasa? El CRS cambia, ¿cierto? El código de redundancia cíclica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegue el paquete al destino, se va a dar cuenta que la integridad del paquete cambió. Porque al agregarle una cabecera, cambió la integridad del paquete. Entonces, va a decir el otro destino. O sea, va a ser el destino, va a decir, ese paquete fue alterado. No lo recibo. ¿Sí? Pero entonces, él ya dentro del código dice, no, esta cabecera es de UDP. Entonces, él dice, ah, bueno, yo la quito. Y comparas el CRC sin esa cabecera UDP. De todas formas, el checksum, ¿sí?, tiene que dar cero con el UDP. O sea, no tiene por qué alterar el valor del cálculo del hash. ¿Bien? Listo. Entonces, eso era lo que les comentaba. Ahora sí, preguntas. Por ejemplo, en algunos firewalls que permiten hacer que si se hace una petición al puerto 80 de cierta IP fija, sea mandado directamente a una red privada, a una IP privada, una 192.168.0, cualquier cosa, y está corriendo un puerto 80 ahí en esa, el firewall lo recibe, por ejemplo, ahí no tendría problema IPsec para saber exactamente el destino. En este caso no sería NAT, sino sería, estaría actuando como un bridge, algo así. Bien, no. O sea, si ya tratamos el caso de un firewall, ¿sí? ¿Qué pasa? Normalmente, los firewalls como filtran por puertos. ¿Sí? Entonces tiene unas ACLs, unas listas de control de acceso y comienza a aplicar los paquetes a ver si coincide. Si coincide, dice lo que hace, denegar o permitir. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Uno lo suele trabajar bajo puertos, ¿sí? ESP y AH tienen puertos, el puerto 49 y 50, ¿sí? Entonces, ¿qué simplemente hace? Habilita los puertos 49 y 50, ¿sí? Y ahí todo el tráfico IPsec va a poder pasar a través del firewall. Pero es decir, llega directamente al destino sin problema. Sí, claro. O sea, la idea es de que tiene que hacerse una conexión de extremo a extremo, ¿sí? Y no desde el firewall hasta el extremo, ¿sí? Porque ya va a haber un pedazo entre el firewall y mi equipo A, en donde puedo decir que va a estar vulnerable y no voy a tener una conexión IPsec. ¿Sí? O sea, la idea es de que uno tiene que decirle al firewall, déjeme pasar ese IPsec, porque de todas formas el firewall no va a poder interpretar porque todo eso está encriptado. ¿Sí? En el caso de la VPN, cuando ellas se están configurando, se les configura un pool de direcciones. Cuando se establece la conexión entre el, si es sitio a sitio o si es de acceso remoto, se le asigna una dirección a la destino. Entonces, esa dirección pues que se le asigna es asignada al pool. Y por lo tanto, esa dirección viene siendo una dirección IP de MLAN interna. Entonces, ya hay comunicación. Sí. Ahí nosotros tenemos que manejar en un túnel. Los extremos van a tener un direccionamiento en común. ¿Sí? Pero a pesar de eso, para que pueda existir el flujo de enrutamiento entre mi punto A a mi punto B, si estoy saltando routers, tengo que tener mi enrutamiento privado, ¿sí?, que voy a manejar yo en MLAN cuando voy a hacer una conexión remota, pero también tengo que manejar una conexión pública para ir llegando hasta el otro lado y poderse devolver. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En el túnel, la parte de afuera va a llevar todo el direccionamiento requerido públicamente. ¿Sí? Pero por dentro va a ir mi 192.168.xx. ¿Sí? Y ahí hago mi conexión punto a punto, mi conexión Road Warrior,
o etcétera, ¿sí? Bueno, no sé si de pronto te vaya a hacer repetir algo, pero hay algo que me llamó mucho la atención. Cuando estabas hablando de IPv6, dabas el ejemplo de por lo menos cuando se presentaba un cuello de botella. Me decías que si hay paquetes que llegaban tarde, el receptor no los iba a recibir. Entonces, en ese caso, para que no haya pérdida de información, ¿qué mecanismo usas si de pronto la retransmisión no va a funcionar tampoco? Bien, la retransmisión tiene que funcionar porque recordemos que IP tiene la definición que es de máximo esfuerzo, pero sin garantía de que llegue el paquete. O sea, él se esfuerza de mandarlo, ¿sí? Pero él no garantiza de que va a llegar, ¿sí? ¿Quién se carga de eso? Otras capas. Entonces, eso se carga, por ejemplo, TCP, ¿sí? ¿Qué pasa? Puede existir las cuestiones del cuello de botella, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Lo podemos asociarlo con las conexiones de voz IP, ¿sí? Los paquetes de voz IP son paquetes sensibles porque necesitamos darle una alta prioridad a ese tipo de tráfico que a los datos, ¿sí? Por alguna cuestión, no sé, están haciendo un ataque o hay algún problema físico o está pasando algo, ¿sí? Y hubo una especie de cuello de botella en cierto tiempo, ¿sí? Y los paquetes empezaron a llegar en orden aleatorio, ¿sí? O sea, ahí, en donde, ahí uno también comienza a mirar la cuestión de que hay un se arman unos circuitos fijos, ¿sí? Y otros son circuitos temporales, de que yo un paquete lo envío por acá, otro paquete lo envío por acá, otro paquete lo envío por acá, ¿sí? Según eso, como lee la topología, ¿sí? Y bueno, ya comienza a jugar RIP o enrutamientos, y uno ya comienza a mirar enrutamiento, pero en una simple LAN, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por diferentes circunstancias, ¿sí? Puede que se puedan alterar de que un paquete llegue primero que otro, por cuestiones de milisegundos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Y pues es estricto, que me tiene que llegar en orden. Si no me llegan, lo rechazan. ¿Sí? Bueno, y entonces IPv6 no usa de pronto la metodología de comparar si el paquete que está recibiendo ya no lo ha recibido anteriormente. Él tiene un número de secuencia, ¿sí? IPv6 tiene un número de secuencia y él va diciendo, me llegó el paquete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, del 10 salto al 15 y después me llegó el 13, ¿sí? No recibe el 13, ¿sí?